amigos del canal Cultura.a, pues el día de hoy estamos acá en el bello pueblo de Colomoncagua, Intibucá, por supuesto. Pues el día de hoy vamos a ir a hacer una visita turística. Así que usted acompáñenos hasta el final de este video, por supuesto, ahí dejando su comentario, dejando su like, de qué le va a parecer este bonito paisaje. Así que, por supuesto, vamos a tener la buena compañía de ahí, de un amigazo de Don Elías. Así que usted no se vaya a perder este video. Bien, mi gente, pues el día de hoy van a poder conocer y a la vez presenciar un hermoso lugar turístico, sobre todo rodeado de la bonita naturaleza. Yo sé que muchas personas de aquí de alrededor de Colomoncagua ya conocen, pero hay personas que no. Así que en este momento les vamos a mostrar el famoso Picachito. Bueno, mi gente, pues acá estamos con Reinaldo. Él nos va a explicar sobre este bellísimo lugar llamado El Picachito. Sabemos, Reinaldo, que esto antes no estaba así. Yo sé que ha hecho una gran proyección, algo increíble, algo maravilloso, donde muchas personas pueden venir a turistear y puedan disfrutar de lo bonito del paisaje, pero sea él quien nos explique de la mejor manera esta bonita proyección. Buenos días, Reinaldo. Buenos días. Bueno, mire, aquí el Picachito ha sido muy famoso, ¿verdad? Porque los de Colomoncagua, de temas antes, lo venían a visitar, nada más que era un caminito, como que nosotros decimos vereda, ¿va? Para llegar aquí a la piedra. Esta es una piedra alta, por cierto, y antes, cuando la guerra, pues la gente se venía aquí a estar observando los helicópteros, las avionetas que bombardeaban El Salvador, lo ocupaban como desde ahí, pues
Antes esto era de mi suegro, entonces hoy después yo lo compré y he ido, como dicen, transformándolo. Empecé primero con la canchita y luego pues fui subiendo poco a poco aquí al mirador para convertirla en un mirador. Aquí se llama el mirador El Picachito. Y de aquí pues nosotros visualizamos el pueblo, por la tarde la gente pues viene a verlo del pueblo, y como las luces están prendidas se mira muy bonito. Para hacer este proyecto, pues como dice usted, realmente ha costado un dineral, ¿va? Porque en primer lugar, para traer una bolsa de cemento aquí, pues tiene que ser en el lomo. Segundo lugar, el agua. Tercero, la arena, la grava, todo, el ladrillo, el bloque o quizás hasta piedra tuvimos que traer para poder no molestar mucho la piedra que antes estaba acá, ¿verdad? Porque lo bonito era la piedra, era que era alta, pero no tenía mucha vistosidad hacia el pueblo porque también habían bastantes árboles. Entonces traté de levantar esta segunda planta para no molestar la arboleda y irle sembrando poco a poco, pues de repente más árboles, pero árboles ya frutales. Y como le digo, este proyecto, pues la idea mía es convertirlo en un lugar turístico donde quizás con el tiempo pues vamos a contar las historias de lo que es Colomoncagua, de lo que usted puede ver allá, el Cerro de la Cruz. Aquí tenemos el Cerro de Masaya, de Cerro El Chile. Al otro lado tenemos el Cerro de Masaya, donde está también la leyenda de la piedra del almanaque. Y nosotros miramos para allá, ya estamos viendo una parte del Salvador. De aquí se mira bien perfectamente el volcán de San Miguel, pero ahorita lastimosamente por la nubosidad que hay, no se mira. Bueno, un centro de recreación, que es el que queremos convertirlo, ¿verdad? Ya tenemos una canchita, luego pues estamos pensando en hacer una cafetería y de repente pues subir hasta acá arriba con la gente que quiera degustar acá arriba, pues vamos a tratar de traerle hasta acá. No es fácil, pero se puede, ¿verdad? Entonces, con la ayuda de Dios todo se puede. Reinaldo, ¿verdad? Y aún así hay personas que vienen a disfrutar, a tomarse su fotografía. Sí. La gente viene, la entrada paga 20 lempiras para entrar, pueden tomarse fotos, ya sea aquí en las alitas de Ángel, o otros se trepan a tomárselas allá con el rótulo del Picachito, ¿verdad? Así ha sido bautizado y así mismo lo dejé yo, ¿verdad? Porque si la gente le puso el Picachito, pues igual dije, no le voy a cambiar el nombre. Supongo que algunos me decían que le pusiera Mirador 1414, ¿va? Porque 14 de marzo, de febrero cumple mi esposa, 14 de marzo cumplo yo. Entonces, 14-14, pero dije yo no, le voy a dejar el mirador. Todo aquí ha sido un esfuerzo bastante grande, ¿verdad? Estamos allá abajo, tenemos sembrado aguacate, limón, guayaba, tanto guayaba grande como guayaba pequeñita, ¿verdad? Para fresco. Y ahorita estamos haciendo aquí también un laberinto, a ver si con el tiempo lo funciona para ver qué tal con... Pues felicitarles, es un proyecto muy bonito, buenas expectativas y por supuesto va a quedar súper genial para que usted, amigo, amiga que va a ver este video, cuando esto esté totalmente terminado, puede hacer sus reservaciones, aquí puede venir a celebrar cualquier evento que acá se va a ver súper espectacular. Sí, es correcto. Por ejemplo, ya han venido, por ejemplo, ya vinieron unos muchachos a celebrar un cumpleaños, nada más que ahorita solo están los tomacorrientes, no hemos puesto los parlantes, vamos a poner parlantes, va a haber un sonido especial para, y luces también para que tengan efectos, y lo que les cuento yo, las historias de Colomoncagua. He tratado de ir haciendo algunas cosas con, ¿cómo se llama?, con reciclaje. Por ejemplo, van a encontrar ustedes una estrella aquí, esa estrella es con puros tapones de botes. Y así, aquí vamos poniéndole piedritas, ir conservando siempre lo que es la piedra. No le quise poner cerámica para no sacarlo de lo que no es del lugar, ¿verdad? De ahí toda la piedra es se ha recogido de la que viene en la arena. ¿Sí? Aquí abajo tengo allá, si ustedes pueden, bueno, vamos a bajar, ¿verdad? 75 grados solo hasta acá, ya las que están para subir a la segunda planta son otras. Y allá más abajo hay otras todavía, ¿verdad? Pero... Claro que sí, pues nosotros vamos a continuar acá conversando con Reinaldo, nos va a continuar mostrando lo bonito de este lugar, El Picachito. Bueno.
Bueno, y aquí, por ejemplo, vamos a ver cerámica, ¿verdad? Pero ya esta es como la parte plana que había para que después tapara la piel. Aquí donde pueden ver ustedes las gradas, era un palito bastante angosto, a poder elegirle de un pie quizás de ancho, quizás menos. Costaba para poder tapar la piel y a veces mucha gente le daba miedo. Entonces, por ello fui transformándolo en gradas para que tuviera mejor manera de subir la gente. Y esta parte es la otra parte que le llamamos el reciclaje, mire. Cosas que bien se pueden hacer cuando uno quiere hacer las cosas bien, ¿verdad? Esas son con botes. Buenas ideas. Ahí está otro. La parrilla para hacer carne. Son dos piedras. Así estaba, aquí era una parte plana, entonces por eso aquí le dije cerámica. Allá, y yo pienso con el tiempo hacerle unas gradas para bajar a la otra piedra, pero ya van a hacer en el aire, ¿verdad? Para que como el puentecito, ya iba a llevar otro nombre, el puente también, ¿verdad? Esperamos que se me dé la idea que tengo. Canal de aguas lluvias, esto conecta una bolsa que está acá arriba hasta una y abajo hasta otra para reciclar el agua de invierno, porque esto es lo difícil que traer agua acá, ¿verdad? Entonces la estamos reciclando para que se los haga más fácil. Allá vamos a ver la bolsa en lo que vamos para abajo. Bueno, ahí podemos presenciar esta bolsa que sostiene lo que es el agua, recolecta el agua, estas aguas lluvias. Ahí podemos presenciar las 25 mil litros de agua. ¡Qué impresionante! El laberinto. El laberinto, este es con Duranta. Ya cuando esté grande se van a hacer las callecitas y se van a poder diferenciar bien. Ahorita está empezándose a pegar. Sí. Lugar turístico, también tengo sembrado yo ciertas plantas, ¿verdad? Por ejemplo, ese es un anono. Este es un árbol de fuego, este que está acá. Ese es un árbol de fuego que echa una flor roja muy bonita. Esta es la madre de toda la duranta que estoy sembrando allá. De aquí corto y tengo otra parte por allá que corto. Aquí, como le digo yo, antes eran barreras de piña, de punta a punta hasta que ya van allá, pero como le he ido transformando, he ido quitándolas. ¿Han oído hablar ustedes de las meliponas? Aquí tengo yo unas cajitas para cosechar miel. Que es miel de jimerito. Aquí las tengo arregladitas. Ve, aquí está un jimerito, aquí está otro, este es otro jimerito y este es otro jimerito. Esta es una miel, aparte de ser muy rica, es una miel medicinal. Ya esta otra es de la que le llamamos pico blanco. Y de tanta piña que hay, hasta las dejo podrir, ¿ve? Esta se llama pico blanco, es una miel medicinal también, pero esta la avispita se le tira a uno y lo molesta aquí en los vellos más que todo, pero no es una avispa que pica. Aquí tengo lo que son las colmenas de las avispas que no pican. Allá más abajo tengo de las que pican, tengo como unas 17 cajas de colmena. Entonces así para allá tengo sembrado guineo, las flores que siempre me han gustado tenerlas y ahora me sirven para alimento para las abejas. Aquí bajemos. La guayabita roja que les digo, Esta es guayabita roja. Todos estos palitos aquí son guayabita roja, combinadas con chile. Aquí están los chiles, ¿ves? Por si les gustan los chiles pueden llevar también, ¿ves? Aquí están los arbolitos de chile. Ya estos chiles están para comer. Y para sembrar, ya las guayabitas están cargaditas de guayabitas, mire cómo está. Es una guayabita bien rica y fresca. No es guayabía, es una guayabita roja, chiquita, es chiquita. Pero están cargaditos ya los arbolitos. Mira los chiles.
aparte de que hay, están floreando. Los pájaros se los comen también. ¿Cómo se llama este chile? ¿Qué dice? ¿Cómo se llama? Bueno, este le dicen, uno le dice espuele gallo. Sí. Y aquí dejé esta barrera viva por también antes había piña allí. Porque cuando en el ya noviembre, diciembre azota el viento bastante y me molesta los arbolitos, entonces dejé la barrera viva. Estos son limones. ¿Qué hay limones? Hay un palito aquí, tengo cinco que miran allá, son de jocomico, le dicen a esa planta. Esa planta es de allá, de Lempira. Chile cabro, le dicen a esto uno. Este también es esto, chile que pica una barbaridad. Por ahora lo convierte en un huerto también, de ahí todos estos son aguacates. Todos son aguacates. Son de pequeñitos, echan los arbolitos, y están buenos. Todos estos limones, hay aguacates, allá tengo también otras guayabitas. Y tengo también de rambután. El rambután en una cocina. La cocina ya la tengo. Pero lo que no tengo es la cocinera. Ni lo que les ayude para... Queremos poner una de tacos, si Dios lo permite. Sí, venta de taquitos. Bueno, entonces después de acá tengo lo que es la canchita de fútbol. Aquí ya es por la noche que vienen la muchachada. Bueno, y claro que sí. Y acá venimos llegando a la cancha. Pudimos, amigos, presenciar ese bonito, el lugar del picachito, por supuesto, con ese lugar fructífero, ¿verdad? Que hay diferentes frutas ahí. El esfuerzo de Don Reinaldo ha valido la pena. Así que en este momento les vamos a mostrar parte de la cancha. En una parte dispareja, como pueden ver ustedes, el paderón. Pero un día a mí se me ocurrió, dije, bueno, aquí está bueno para hacer un plantel. Busqué la máquina, aquí andaba un muchacho con una, ¿cómo se llama? Una retro, todo así era ladera, todo era ladera, ¿va? Pero allá yo empecé, le dije, muchacho, háganme la calle, me hizo primero la calle, tuve la calle un tiempo, ¿verdad? De ahí busqué una máquina que me viniera a hacer el plantel y decidí hacer esta cancha, ¿verdad? Tengo una canchita de 20, de 30 por 18, ¿verdad? Tiene 30 de largo por 18 de ancho. Entonces estamos hablando que son 600 metros cuadrados, casi 600, ¿verdad? Por un poquito no son los 600. Entonces, esto ya fue en el 2017, la monté la canchita y bueno, empezamos a jugar. Bueno, el 2019 vino la pandemia, tuve bastante que no saqué mucho, ¿verdad? Porque no jugaban, pero así escondiditas a veces venían y le dije, bueno, van a jugar, no nos hagan bulla, ¿verdad? Porque si no los caían los de saludo, los caían los militares para que no estuvieran jugando. Y luego pues decidí hacer la otra parte con la idea de hacer más ancha la cancha. Si Dios lo permite, voy a tener que hacerla más ancha, pero voy a sacar los juegos. Allá tengo unos juegos infantiles para que los niños que vienen por la tarde pues se diviertan también. Entonces, allí donde miren ustedes, es otra casita, es de dos plantas. Abajo tiene dos cuartos, tiene baños, servicios y un cuarto bodega. Tenía una salita también, lastimosamente dando la llave para que hubiéramos entrado. Ahí da todo el piso de ahí es con ladrillo de barro, ¿verdad? Viendo lo cultural de antes, ¿verdad? Entro de esa tota que se mira de día a día, ahí tengo la parte de la cosechadora de la miel. Y tengo dos mesitas de billar para relajarme ahí. Cuando tengo ganas de relajarme, me voy a jugar billar.
Este proyecto, pues como le digo yo, fue también de mucho entusiasmo y de gasto económico también, ¿verdad? Porque no es fácil, un paderón no es fácil para poder poner a este nivel, ¿verdad? Y esperando pues que si la gente sigue apoyando, pues vamos a hacer más grande la cancha, hasta allá donde se mira lo que es el plantel. Ya estamos hablando de una cancha quizás de 60 por 30. Ya va a ser más grande, ¿verdad? Entonces, primeramente Dios se los dé, pero estoy que ya luego este set pues lo voy a tener que cambiar. Creo que 2 años más lo cambio y ya la cancha la voy a hacer hasta allá. Hasta allá, que donde mira que allá están los tubos, ¿verdad? Nada más que los tubos, el último tubo de allá, de ahí sacarla, ampliar un poquito más, por lo menos donde está la barrera de piña, la voy a tener que eliminar también, porque no queda de otro, ya la piña ya casi poco está funcionando, porque no le he parado, como decimos nosotros, no le he parado mucha atención, ¿verdad? Y la idea aquí también es que quisiera hacerlo con luz solar, para no, las lámparas grandes que están allá son solares, allá arriba son lámparas solares. Ya tengo 4 lámparas solares, pero no las he puesto todavía por cuestión de, bueno, una parte es perecita, pero ya tengo las lámparas que la quiero hacer para gastar menos energía, ¿va? Porque hoy la energía está bastante carita. Tengo colmenas, tengo un apiario, tengo 15 cajas de colmenas y ahí produzco miel. Por cierto, le vamos a mandar una botellita de miel al amigo Elías allá para que la disfruten en Estados Unidos. Bueno, mi gente, pues ya escuchamos toda la reseña turística de El Picachito, que esperamos que con la ayuda de Dios sea todo un éxito, ¿va? Así que para usted que va a ver el video, ahí déjenos su like, su comentario, por supuesto, y qué le parece este increíble lugar. Y por supuesto, excelentes objetivos que tiene don Reinaldo, que esperamos que con la ayuda de Dios él lo va a lograr. Tiene muchas metas positivas, convertir esto en un lugar sobre todo turístico. Así que bendiciones, amigos, y saludos para cada uno de ustedes.